Buenos días, chicos. Soy profesor Enrique Degollado Daza, de la Técnica 28, saludándolos y dándoles la bienvenida desde Dirección General de Escuelas Secundarias, que es de GES TV y Aprendiendo. En vista de lo sucedido y lo acontecido en días anteriores, el 19, pues nos vemos en la necesidad ahora de impartir clases a través de este medio. Espero que lo disfruten y sigan aprendiendo. Adelante, entonces. Vamos a ver el día de hoy lo que son círculos y puntos de la Tierra, paralelos, meridianos y polos. Como ustedes saben, la mejor forma de representar la Tierra es a través de un globo terráqueo. Ustedes habrán notado o han visto que tiene líneas, ¿sí? Las tiene de norte a sur, ¿sí? Y las tiene de oeste a oeste. Entonces, ¿pero para qué nos sirve esto? ¿Cuál es la importancia de estas líneas? Y es lo que les vamos a explicar. Bien. Entonces, aquí en esta lámina tengo un círculo que representa a la Tierra y ella va a ser atravesada por un eje imaginario, ¿sí? Que lo vamos a conocer como eje terrestre. Este eje terrestre va a permitir que la Tierra, ¿sí? Tenga un movimiento que gire bajo su propio eje, y a este movimiento se le va a llamar rotación, y la consecuencia va a ser el día y la noche. Ahora bien, vamos a ver que tenemos otros círculos. El más importante es el ecuador. El ecuador es un círculo que va a atravesar o que va a dividir a la Tierra en dos hemisferios, el hemisferio norte y el hemisferio sur, ¿sí? Entonces, es el Ecuador, quien va a dividir a la Tierra en dos hemisferios, el norte y el hemisferio sur. Ahora bien, surgen otras líneas imaginarias que tiene la Tierra. Estas van a ser conocidas como trópicos, y tenemos al trópico de Cáncer y al trópico de Capricornio, ¿sí? Entonces, trópico de Cáncer y trópico de Capricornio. Y tenemos otros dos círculos que van a ser conocidos como los círculos polares, ¿sí? El círculo polar ártico y el círculo polar antártico, que se localiza uno en la parte norte y otro en la parte sur. Espero que no se les olvide, pequeños, porque vamos a tener que hacer actividades de retroalimentación. Entonces, tenemos ya estas líneas o estos círculos imaginarios, son estos que nosotros vemos alrededor del globo. Estos son los círculos. En el centro vemos que está el ecuador. Este es el ecuador. En la parte superior vamos a tener al trópico que les decía, que es el trópico de Cáncer. En la parte de abajo vamos nosotros a tener el trópico de Capricornio. Y en la parte superior, en la parte norte, el círculo polar ártico, y en la parte sur, el círculo polar antártico. Bien, entonces, y estas líneas o estos círculos van a ser conocidos como paralelos. Estos van a ser conocidos como paralelos, porque como su nombre lo indica, son paralelos al ecuador, ¿sí? Y nos van a servir para localizar las latitudes, ¿sí? A través del ecuador, hacia el norte o hacia el sur, vamos a hablar de latitud norte y latitud sur. Bien, y también, bueno, vamos a tener otra línea imaginaria conocida como vamos a ponerla con rojo, una línea imaginaria que viene así, que va a ser conocida como el meridiano de origen, meridiano de origen, meridiano cero o meridiano de Greenwich. Y esto lo vamos a encontrar en esta parte, en la parte
que va del norte hacia el sur. Aquí lo vamos a encontrar. Esto es el meridiano de Greenwich, ¿sí? O meridiano de origen. Este meridiano va a dividir, como pueden ustedes observar, a la Tierra en dos hemisferios. Y estamos hablando del hemisferio oriental. Y aquí hablamos del hemisferio occidental. ¿Sí? Recuerden ustedes que en esta parte está el este y en esta parte está el oeste. ¿Sí? Entonces, es a través del meridiano de origen o meridiano de Greenwich cuando también se divide la Tierra en hemisferio oriental y hemisferio occidental. Y vamos a tener otras líneas que de igual manera, ¿sí?, van a estar acompañando al meridiano, ¿sí?, y van a ser conocidas como meridianos, ¿sí? Entonces, estas líneas que ustedes ven aquí, estas son los meridianos. Estos son los meridianos. Y nos van a servir para localizar las longitudes. Si aquí hablamos con los paralelos que medimos las latitudes, aquí vamos a localizar las longitudes. ¿Sí? Entonces, y así tenemos, y así observamos, todas estas líneas que ustedes observan en el globo terráqueo, es precisamente esto, los paralelos, los meridianos y los polos. Y no se les olvide, por favor, que en la parte norte vamos a encontrar los polos, el polo norte y el polo sur. Y hablando de círculos, es el círculo polar ártico y el círculo polar antártico. ¿Cuáles son los paralelos? Aquellos que son paralelos al ecuador, que son el trópico de Cáncer, trópico de Capricornio y los círculos polares. Son los paralelos que nos van a servir para localizar latitudes. Y tenemos entonces los meridianos, que son estas líneas que van de norte a sur, siendo principal el meridiano de origen o meridiano de Greenwich. Este nos va a servir para medir las longitudes. Entonces, y vamos a ir partiendo del meridiano de origen, nos vamos a ir hacia la derecha, que sería el este, o hacia la izquierda, que sería el oeste. Y hablaríamos de longitud este o longitud oeste. Y lo mismo con los paralelos. Nos situamos en el ecuador y hablamos de paralelo norte o paralelo sur. Y es así como tenemos nosotros, pues ya la explicación de cuáles son los círculos y puntos de la Tierra. Aquí tenemos pues el punto norte y el punto sur. Espero que haya quedado claro cuáles son los círculos y puntos imaginarios de la Tierra. Me dio mucho gusto verlos nuevamente, jóvenes, y espero que sigan poniendo atención a todas sus actividades, y muchas gracias.